corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Levanta el logo de la rejilla del radiador, introduce la llave para desbloquear el capó y ábrelo. Retira la cubierta del motor. Así podrás ver fácilmente la caja del filtro de aire para cambiarlo. Con una llave de carraca, un pequeño alargador y un conector Torx 20, afloja los 6 tornillos de la caja del filtro de aire. Levanta la tapa de la caja y retira el filtro. Antes de poner el nuevo filtro, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Vuelve a colocar el filtro nuevo, poniendo atención al sentido. Asegúrate de que la abrazadera de caucho está bien colocada en su sitio. Esto te permitirá volver a colocar fácilmente la tapa. Vuelve a poner la tapa. Sujetando la tapa, vuelve a poner los 6 tornillos y apriétalos con una llave de carraca, un pequeño alargador y un conector Torx 20. Ten cuidado y no te pases apretando para no dañar el plástico. Operación terminada.